Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de toser y estoy un poco... Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos la historia de Buu y hoy nos vamos a enfrentar a algo realmente increíble. Vamos a enfrentarnos a Buu chiquitito con Goku en Super Saiyan 3. Bueno, la escena. Nosotros vamos a hacer nuestro Super Saiyan legendario. Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a la serie. Y recordar, y más ahora que YouTube con las políticas de verificación y demás la está liando, que en la descripción tenéis mi canal de Twitch secundario. Me habéis seguido un montón durante esta semana, ¿vale? Pero lo tenéis, seguirme es gratis. Si tenéis Prime, podéis entrar. Estamos actualmente pasándonos el GTA San Andreas y cuando lo platinicemos y lo completemos, nos iremos a pasar el Resident Evil 2. Así que seguidme, el Kakarot se jugará ahí también. Y nada, chicos, vamos a empezar con la historia que os he dicho, la de la saga de Buu. Dejamos la saga de Buu a medias ayer en el vídeo, por tanto, no quería dejarlo a medias y digo, pues hoy voy a subiros la saga, a terminar la saga de Buu, porque creo que es una saga que os gusta. Bueno, está Janemba aquí de por medio también, que es bastante interesante. Una de las cosas más bonitas que hay, o una de las cosas, por así decirlo, mejores, es Janemba, ¿vale? Janemba se incorporó en Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy vamos a jugar otra vez con ellos, ¿vale? Bueno, contra ellos, básicamente. Luego os explicaré porque, como ya sabéis, tengo cero puntos de atributo y, sin embargo, tengo un montón de barras de aquí. Os voy a explicar por qué es eso, ¿vale? ¿A qué se debe? Vale, ahora viene Vegeta. Mola porque aquí sale Gogeta, pero bueno. Es que no me hace falta ni el Super Saiyan. No me hace falta ni el Super Saiyan. No me hace falta ni el Super Saiyan para continuar la saga de Buu. Esto realmente es increíble, ¿eh? Es algo realmente brutal e increíble. Sacamos Z. Perfecto, continuamos misión. Aquí tenemos el destello final de Vegeta, que está bastante bien, la verdad. Adiós, Janemba. Esto en realidad no transcurre así. Aquí Goku y Vegeta se fusionan, se consiguen ser Gogeta por primera vez y toda esa pesca. No sé por qué aparece aquí de esta forma. No, no lo sé, ¿eh? ¡Uepa! Mira, la mano la puedo pasar hasta aquí. Si no, se me corta. ¡Uepa! ¡Qué guapo! Bien, van a haber novedades en el canal. Van a haber varios cambios. Algunos no los veis. La webcam en 1080, 60 frames sí que la notáis. El foco lo voy a cambiar porque ese es muy grande y gasta mucho por lo del gato. Y un soporte que me va a alzar las pantallas arriba, porque me doy cuenta de que siempre que estoy jugando mirando hacia abajo y eso produce dolores cervicales. Por tanto, vamos a nivelar las pantallas. Me vais a ver con una vista más al frente. Y bueno, lo que os comento, aparte de la webcam, vamos a tener también lo que viene siendo, pues bueno, pues... esto me gusta bastante. El soporte y el alzador. Eso es bastante, bastante bonito. La semana que viene me llegará un mando bastante especial, que también creo que os puede gustar, ¿vale? Bien, vamos a hacer la batalla de Super Buu, porque creo que es bastante importante. Terminaremos la saga en este vídeo. Si no lleva 10 minutos el vídeo, me da igual. Y el final ya lo haré en otro vídeo, ¿vale? El final de la historia principal de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo demás son DLCs y demás. Combate galáctico trascendental. Vale, aquí sí que tenemos a Goku. Aquí ya está Buu un poco tocado, ¿eh? Se supone que salía el Super Saiyan 3 aquí, pero... bueno, no recuerdo muy bien tampoco. Está muy pesado este, así que lo voy a reventar. Tengo un poco de tos hoy, ¿eh? Mira.
Aquí sí me que transformo en Super Saiyan, ¿eh? Por lo menos si Goku no es el Super Saiyan 3, que lo sea yo. Que lo sea yo, ¿eh? Me está cascando. Pues será en el Xenoverse 1 que sale Super Saiyan 3 o al inicio del 2, no, no recuerdo. Fuera. Te vi. Vale. Y hacia arriba. Vale. Lo tengo controlado. Es que Vegeta, más que ayudar, molesta. Yes. Va a saco, ¿eh? Nosotros también vamos a saco, ¿eh? Vale, este tramo de resistencia es bastante importante. Se mueve mucho. Pero ya lo tengo. ¿En serio no me lo he cargado? Vale, Goku tiene que enviar la Genkidama, creo. Vale, aquí hacia arriba. Uf. Vale, es complicado esto, ¿eh? Pues Goku Super Saiyan 3 aquí no sale. Adiós. ¿Cómo se ríe? Esto me encanta. Se lo han cargado. Se lo han cargado. Pues bueno, hemos finalizado la saga de Buu. La hemos finalizado bien. La hemos finalizado sin ningún tipo de problema. Si le doy a siguiente, no sé qué es lo que va a salir. Así que voy a salir del Dino del Tiempo. Voy a volver porque no quiero continuar con la saga de Buu y no lo recuerdo, ¿vale? Entonces, en el siguiente episodio, que creo que es el final de Dragon Ball Xenoverse, sin contar los DLCs, haremos el final y después, ¿vale? Después, solamente después, jugaremos la historia de los DLCs, ¿vale? Para ello podéis seguirme, podéis ayudar en el canal como hacéis siempre, podéis darle un apoyo tremendo, ¿vale? Aquí tenemos las historias de los DLCs, que las dejaremos para el final de la historia, allí la historia final secundaria. Y nada, chicos, es un placer estar aquí, es un placer compartir esta aventura, pues con todos vosotros. Y me gustaría hacer hincapié, ¿puedo ir hasta el final? Porque como puedo ir hasta el final, nunca he ido, ¿eh? No puedo, qué asco. Allí hay otros mundos, parece esto el Dragon Ball Heroes. Estaría guapo, poder ir, pero al parecer, no se puede. Pues nada, lo que os estaba comentando, gracias por estar aquí. Recuerdo que tenéis mi Twitch, me podéis seguir, por favor, no cuesta nada, es gratis seguirme. Luego si tenéis el Twitch Prime, pues podéis colaborar. Pero seguirme es gratis. Seguidme en el canal de Twitch, chicos, que vais a tener muchas novedades, mucho contenido, muchos videojuegos y nos los vamos a pasar juntos y cada vez que nos pasemos un juego, creo que vamos a tener más confianza, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, que casi me muero, y nos vemos en el siguiente vídeo, si no me ha dado un infarto. Hasta la próxima. Chao, chao.